Canal Salud va a compartir todo el encuentro como ya en el último sucedió. 27 de noviembre del 2021, queremos darles la bienvenida a este séptimo foro taller integración de equipos de salud. Hoy en particular vamos a estar conversando sobre temas más vinculados por ahí a salud mental, pero desde el ámbito de las y los trabajadores de la salud, de quienes integran los equipos de salud, porque es nuestro tema central, ¿no? Es nuestro principal eje de interés en un espacio como este. Yo ahora le voy a dar, les comento al grupo brevemente cómo va a ser la secuencia del encuentro de hoy. Vamos a tener una apertura y una presentación a cargo de Bernardo Gandini. Luego yo voy a tomar la palabra para explicar, en general de qué se trata este foro taller. Luego vamos a, tener la presentación de Gloria Rodríguez, posteriormente la de Beatriz Gutiérrez Iburu. Luego, a las 11 de la mañana aproximadamente, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos. Y luego, desde las 11 y 10 hasta las 12 menos cuarto, vamos a tener un plenario donde justamente vamos a conversar sobre los temas que hoy nos convocan. Así que le paso ahora la palabra al doctor Bernardo Gandini. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Bueno, la verdad que es un placer estar hoy en este foro taller número 7, porque está indicando una continuidad. Así que sean todos muy bienvenidos y que nos resulte de gran utilidad para seguir pensando y motivándonos. Obviamente que seguimos dando pasos hacia que la integración del equipo de salud deje de ser una ficción para transformarse completamente en una realidad. Hemos venido reflexionando sobre lo que nos generó la pandemia, que nos llevó rápidamente a la tecnología digital, y esta tecnología digital se transformó un poco en la protagonista de la vida de muchos de nosotros. Y esta nos incorporó a una realidad virtual, pero vamos y ya estamos muy próximos en algunos lugares de una realidad aumentada que nos hará visible lo que hasta ahora no se veía. Hoy nosotros estamos conectados desde distintos lugares y en la realidad aumentada vamos a aparecer en un momento todos juntos en un mismo ámbito, por lo que nos va a llevar probablemente a un mundo de una realidad irreal. Tenemos que tener presente de qué manera va a influir esto o incidir en nuestros actos de salud. Bueno, estos foros siempre han sido un espacio de reflexión, de actualización, de aprendizaje, que no los debemos desaprovechar. Y esto es importante que tengamos en cuenta que así como la tecnología resuelve algunos problemas, también es capaz de generar nuevos problemas que tendremos que ver de qué manera inciden en nuestros actos de salud. Ustedes saben que a partir de algunos episodios que han ocurrido con la manipulación de cerebral por Facebook, fundamentalmente, que han sido capaces de manipular hasta las decisiones electorales, el mundo está comenzando a crear una legislación protectora que se denomina neuroderechos. Chile, nuestro país hermano, está con una tarea bastante avanzada de llevar adelante las reglamentaciones, lo mismo que Macron en Francia y en otros países latinoamericanos. Entonces,
frente a estos riesgos, tenemos que tener en cuenta evitar una demonización o una credibilidad fundamentalista. Lo que tenemos que tener es pensamiento crítico para poder darnos cuenta de la problemática que se viene y actuar en consecuencia. Obviamente que todos sabemos que estamos en un mundo globalizado, que en salud también va a entrar la interculturalidad, multiculturalidad o transculturalidad, que de alguna manera la estamos viviendo en los grandes hospitales, pero sin tener una tarea de reflexión más profunda como se necesitaría. Entonces, en esta sociedad de conocimiento, en la teoría se está hablando de la interprofesionalidad, pero en la práctica todos sabemos que se va mucho más lento en las acciones que en el discurso. Entonces, obviamente que para esto necesitamos que nuestras habilidades duras, disciplinarias, se vayan concomitantemente con habilidades blandas, que son las habilidades que hoy necesitamos para fundamentalmente las interrelaciones a partir de la inteligencia emocional. Entonces, la multidisciplinaridad es una necesidad creciente en los ámbitos de trabajo. La definición de competencia la tenemos que tener siempre presente, que tiene una multidimensionalidad en donde requiere, además de los conocimientos, las destrezas y las aptitudes para que nos desenvolvamos en las tareas inherentes a nuestra profesión y seamos capaces de resolver en forma independiente y flexible los problemas desde múltiples miradas, fundamentalmente con la voluntad y la capacidad para desarrollar nuestra esfera de trabajo en una estructura organizativa en la que estamos inmersos. Y esta estructura organizativa en salud ya la hemos analizado y tenemos que lograr que se pierda parte de la hegemonía existente en este momento para que haya una mayor horizontalidad y un funcionamiento en equipo. Entonces, los graduados, cuando se los interrogan los puestos de trabajo, expresan claramente que se necesitan competencias que no son las que tradicionalmente preocupan a la formación profesional en una educación tradicional, sino que se necesita dar algunos pasos para recibir esas competencias que aún no aparecen y son requeridas en los ámbitos laborales. Esto fundamentalmente se relaciona con todavía la falta de habilidades y actitudes, porque en general los marcos teóricos pueden ser hasta excesivos, pero no la formación práctica. Y esto genera problemas en el paso de la formación de grado a las profesiones. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta y no lo perdamos de vista en ningún momento lo que son las habilidades blandas, que son las que nos llevan a una comunicación clara, que hoy todavía no logramos que entre en los planes de educación superior. El trabajo en equipo, y nos encontramos con que pareciera que hay mucha gente que piensa que los equipos se constituyen por decreto, cosa que no es así y que muestra algunas dificultades que hay que empezar a abordar. También la preparación para la adaptación a los cambios, dado que el conocimiento es absolutamente perecedero y se sabe que cuando alguien egresa ha dejado de estar vigente una proporción considerable de conocimiento.
Necesitamos flexibilidad que tampoco se ve porque cuando la gente entra en formación de posgrado cuesta mucho sacarlo de los modelos muy rígidos con que han sido marcados en las formaciones de grado. Otro de los problemas muy estresantes es la falta de habilidades para la gestión del tiempo en las profesiones donde deben concordar o compartir ámbitos familiares, personales, laborales y de formación continuada. Responsabilidad, habilidades interpersonales. Esto se refleja en la falta de habilidades interpersonales, en una frecuencia de episodios de violencia entre pares que es comparable en proporción a la violencia entre pacientes y familiares. Y fundamentalmente creo que una de las mayores carencias están en la resolución de problemas desde múltiples dimensiones. Esto es absolutamente una invitación que hemos ido planteando a la modificación del concepto de salud. Y a mí me gusta mucho esta definición porque me parece que refleja el panorama patológico que estamos viendo hoy y la distancia que hay con nuestra formación, donde estamos formados para manejar los problemas de salud física solamente. La salud será patrimonio de quienes tengan el suficiente nivel de inteligencia emocional para interpretar el mundo en el que están insertados y actuar en consecuencia. Y especialmente en el ámbito de la salud hay una gran preocupación por prevenir la enfermedad de burnout y otros agotamientos que tenemos que empezar a ver, que son problemas realmente frecuentes en los ámbitos sanitarios y de la docencia y que no son tenidos en cuenta de la manera que se debiera. Muchas gracias, espero no haber sido muy largo y lo escuchamos a Martín. Muchas gracias, Doc. Siempre interesante esa entrada, ¿no?, sobre el tema, esa puesta en contexto. Y por mi lado también yo quería un poco comentar en términos más globales, un poco el enmarque, de qué se trata este espacio en el que estamos hoy. De paso aprovecho y agradezco, sobre todo quería saludar especialmente a las personas, a los colegas, a las personas que se están sumando por primera vez a este espacio. Bueno, ahí, según veo, Doc, usted me dice si se ve, ¿no? Se ve. Me gusta mucho jugar con la imagen de los retazos, de esas tramas, ¿no?, de esos patchwork de colores, ¿no?, porque un poco creo que es, de alguna manera, a nivel visual, algo que creo que nos identifica en este espacio, ¿no? Ir tejiendo tramas que no necesariamente son unívocas, ni mucho menos, sino que van planteando un desafío de armar algo entre todos, entre todas y con distintos colores. El Foro Taller de Integración de Equipos de Salud es un espacio que nace en el interior de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas, desde al menos el 2018. Empezamos a reunirnos un grupo de personas en donde la idea principal fue convocar a profesionales de todas las escuelas de nuestra facultad. Ahí sobre su derecha ven quienes formamos parte, digamos, de este grupo primigenio, ¿sí? Somos muchos, como ustedes ven, muchos de los cuales están hoy acá participando. Y bueno, luego nos hemos ido, entre comillas, institucionalizando con esa resolución de canal, por ejemplo, un poco que enmarca más a nivel institucional nuestro rol. Y nuestro rol, nuestro objetivo fundamental es poner en práctica, conversar, transformarnos en un espacio de reflexión, de acción y de propuesta para lograr la real integración de los equipos de salud, identificando como hipótesis de base que hay conflictos, sobre todo algunos ya los delineó el doctor Gandini, que tienen que ver con redistribuir el poder en el campo, digamos, de la ciencia de la salud.
Ya después les voy a mostrar otras producciones que hemos hecho en estos años, escribiendo más en detalle esto que les estoy planteando así muy brevemente. El perfil de este espacio, el perfil del Foro Taller, es un espacio que se caracteriza sobre todo por dos características. Primero, un abordaje integral sobre salud, es decir, una mirada panorámica a 360 grados que le presta atención a lo vivo, a lo psico y a lo social, pero también una perspectiva, en ese sentido, interdisciplinaria. Es por eso que a lo largo de los anteriores Foros Taller siempre hemos ido convocando profesionales del campo de la salud, digámoslo muy entre comillas, más puro del campo de la salud, pero también profesionales de otras áreas, del área de la filosofía, de la arquitectura, del urbanismo, en mi caso en particular desde la sociología, y desde otros saberes que sin duda pueden ofrecer novedades y enriquecer la discusión del campo sanitario. Ya lo sabemos, pero la salud es un elemento demasiado complejo para que solo sea encarado y abordado desde una sola disciplina, de una sola herramienta. Un poco entonces venimos en esa línea. Los primeros foros fueron desarrollados en el año 2019, este fue el primer foro taller que hicimos en nuestra sede, en graduados. Ahí si quieren pueden ver videos, hay mucho material accesible para que ustedes un poco le tomen el pulso, un poco a la dinámica, al espíritu que tiene este espacio, que es un espacio de encuentro, un espacio desestructurado, lúdico, pero que no deja de ser sumamente diagramado, muy organizado y bastante científico en el sentido de sus propuestas y los saberes que acá circulamos, ¿no? El segundo foro taller lo hicimos en el año 2019, hasta que ya ha entrado el año 2020, en el tercer foro taller fue el primer foro virtual, y luego así fuimos atravesando el cuarto foro taller, también el quinto foro taller, el último que fue el sexto foro taller, y hoy estamos acá reuniéndonos y ya cerrando el año 2021 en este espacio. Entre otras de las actividades que hemos hecho a lo largo de este tiempo ha sido escribir un capítulo de libro que escribimos con Bernardo Gandini sobre los equipos de salud, que está ahí marcado en naranja, de la hegemonía disciplinar a los liderazgos dinámicos. Es un libro de descarga gratuita, yo luego voy a subir a ese enlace que ustedes ven en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí están todos los materiales del foro. Básicamente nosotros trabajamos con la plataforma WhatsApp, esa es como la forma más pragmática de poder intercambiar. Y ahí están también alojados todos los materiales de los anteriores foros, y entre otros, ustedes van a poder ver ahí el link, ¿no? De este libro, llamado, es toda una serie, compilado por Gloria Borioli, que tenemos el lujo que forme parte de este equipo y que hoy nos esté acompañando, llamado El discurso profesional, fricciones y disputas, que es un libro súper interesante, digamos, es una obra hecha entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba, en donde profesionales de muy diversas áreas conversan sobre esto de los problemas en lo que sería una sociología de las profesiones, ¿no? Bueno, ahí disculpen el tecnicismo, pero es un análisis muy minucioso de los conflictos y los consensos que se dan en el campo de lo profesional. Para contarles un poquito más de nuestras actividades y cómo funcionamos, van a ver que, bueno, está siempre la invitación al grupo de WhatsApp llamado el Foro Taller, ¿no? En donde actualmente somos 92 participantes, pero ustedes también, quienes no están en el grupo del Foro Taller, yo los he incluido en una lista de difusión de WhatsApp, que es básicamente este dispositivo, este mecanismo que tiene la aplicación WhatsApp, en donde uno envía mensajes y a ustedes les llegan como si fueran emitidos por mí, ¿ok? Y ahí somos nada más ni nada menos que 227 personas. Si uno suma los 92 participantes previos, estamos construyendo, y hemos venido construyendo entre todas y todos, una comunidad de más de 300 profesionales de la salud, en donde hay no solamente profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, sino de otras instituciones, de otras provincias, de otros países también, sobre todo países hermanos, países de la región latinoamericana, y también estudiantes. Digo, acá una de las cosas más, creo que más fructíferas de este espacio, de este foro taller, es que por un momento ponemos en suspenso algunas jerarquías, y entonces hoy, por ejemplo, tenemos
un decano de otra universidad nacional. Otras veces, y también aquí mismo en este instante, hay profesores titulares, adjuntos, profesores asistentes de mayor, de menor experiencia, de distintas edades, con diversidad de género. Y eso es una de las cosas que más nos gusta de este espacio, ¿no? Y ni hablar de las localizaciones, personas que trabajan en el ámbito privado, en el ámbito público, en la ciudad, en el campo, nos reunimos y estamos juntos acá un poco para pensar entre todos. Si quieren, ahora sí más a nivel técnico, cuando vayan a la descripción del grupo de WhatsApp en el celular, van a tener ese enlace en donde ahí van a encontrar todas las carpetas con todo lo que hemos venido trabajando en este tiempo. Si no se han inscrito al foro taller y les llegó el link y están acá, no hay ningún problema, los invitamos a que se inscriban por la cuestión sobre todo del certificado de asistencia, y así que ahí le dejo los datos, después en un ratito se los paso acá por el enlace. Si quieren conocer un poquito más, nos pueden escribir un correo electrónico a esa dirección que figura ahí, o contactarme por WhatsApp a este coordinador. Eso sería todo, bienvenidas y bienvenidos al séptimo foro taller, y muchísimas gracias, la verdad, por su atención. Me toca ahora ir abriendo la charla a nuestras dos oradoras. Primero va a estar conversando con nosotros Gloria Rodríguez y luego Beatriz Gutiérrez Siburo. Pero ahora me gustaría contarles quiénes son, a qué se dedican. Digo, es como bien importante para nosotros presentarles a todos los participantes los oradores que tenemos, las oradoras en este caso. Pues nosotros vamos seleccionando en función de algunos temas e intentamos hacer sinergias justamente como para enriquecer ese debate. Así que les presento a Gloria Rodríguez, que es licenciada en enfermería y especialista en administración y gestión en enfermería por nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Es también coordinadora del Laboratorio de Aprendizaje de Prácticas Simuladas. Asimismo es docente de la asignatura Nutrición y Dietoterapia en la carrera de enfermería. Y además es la secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Enfermería en los últimos 4 años, ¿no?, de nuestra facultad. Ha sido también, Gloria, coordinadora de diversos programas de extensión y vinculación universitaria. Y además ocupa el rol de tutora de estudiantes ingresantes dependiente del Departamento de Acompañamiento de Trayectorias Académicas, ahora sí ya a nivel de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC. Tuve que recortar algunas cosas de la presentación de Gloria, que después ya las puede profundizar, un perfil sumamente interesante. En un ratito, cuando Gloria termine su ponencia, les cuento quién es Beatriz Gutiérrez Siburo. Ahora sí, le paso la palabra a Gloria. Gloria, tenemos unos 20 minutos, más o menos. Yo me voy a encargar de ser el mala onda que te diga cuando falten 5. Gloria, faltan 5 minutos. ¿Te parece? Sí, sí. Buen día, ¿cómo están? Voy a pedir autorización para apagar la cámara, por las dudas se me iba a cortar internet. Voy a pasar a presentar la pantalla. Ustedes avísenme cuando se pueda visualizar. Ahí estamos viendo, Gloria, y ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Martín por la presentación y por la posibilidad de poder compartir este espacio con todos ustedes. En esta oportunidad voy a transmitirles la adaptación de emergentes de los docentes en virtualidad. Sabemos que la pandemia de COVID ha producido un terremoto médico, social, económico, educativo, que poco o ninguno de nosotros podía imaginarse en ninguna magnitud. En el año 2020 ha sido un año raro desde cualquier punto de vista que se mire, con grandes cambios en general en el aspecto educativo. Estos cambios provocaron nuevas metodologías de trabajo, generando que los profesores de los distintos niveles y ámbitos se adapten al momento y se transformen. Cada uno de ellos debió reinventarse en un contexto peculiar. En lo que va del año, los hábitos y las costumbres cambiaron por causa del coronavirus, obligando a buena parte de la población a quedarse en sus casas, y la tecnología pasó a ser un confort para convertirse en un aliado estratégico a través de la virtualidad.
pero también puso en evidencia la capacidad de respuesta de diversos autores del sistema educativo para afrontar esta crisis con celeridad y minimizar el impacto, proponer soluciones y en algunos casos acelerar transformaciones que quizás nos hubiesen llevado y tomado muchos años en llevarse a cabo. El cierre de las instituciones educativas ha llevado una modalidad de emergencia a través de las clases específicamente a distancia, generó más cambios en 2 meses de lo que en realidad se había llevado adelante en casi 2 décadas. Esta pandemia, sin lugar a dudas, puso en manifiesto cuán importante son ustedes los docentes. Ustedes, por todas las transformaciones que tuvieron que hacer, y cómo pueden tener éxito incluso durante una crisis como la que estamos atravesando y con la tecnología y el sistema de apoyo adecuado. Actualmente estamos atravesando y tratando de sobrellevar esta crisis. Pero a su vez, el estrés y las demandas excesivas e internas y extensas del medio ambiente fueron intensas constantemente y estas, a consecuencia, producieron un estrés laboral. En este sentido, las mismas superan la capacidad de resistencia, de adaptación y poniendo en peligro nuestro propio bienestar. Tuvimos que ir cambiando estrategias, los tiempos, los modos de organizarnos y volvimos a aprender y encontramos nuevas formas de aprender y de enseñar. Voy a mencionar algunas de las dificultades que como docente hemos tenido al inicio de la virtualidad, que tiene que ver al principio con el estrés y la preocupación por los seres queridos y la ansiedad por el futuro. Sabemos, nosotros en la Escuela de Enfermería tenemos una gran población de docentes que trabajan a nivel asistencial, que no dejaron de trabajar en pandemia y que trabajan como docentes en la escuela y que han tenido que trabajar en ambas partes en simultáneo para dar respuesta, tanto en lo asistencial como en lo educativo. Esta preocupación y este estrés que le producía a los docentes en este momento fue impactado fuertemente en la mayoría de los docentes. También hubo una preocupación muy importante por el poco tiempo para poder migrar a la virtualidad, ¿sí? La Escuela de Enfermería cuenta con un espacio, con un área de educación a distancia, donde se dicta el segundo ciclo de la carrera de licenciatura en enfermería a distancia. Las aulas virtuales tienen una estructura. Algunos docentes tenían conocimiento de los mismos. Algunas cátedras ya desde el 2010 dictaban clases a través de las aulas virtuales. Usaban la plataforma Moodle para subir información, para subir actividades, para pedir guías de trabajo a los estudiantes, pero no era lo mismo pasar directamente toda la modalidad presencial a la virtualidad. Y eso fue muy preocupante para algunos docentes de nuestra escuela. A su vez, también por el acceso limitado a las tecnologías correctas o habilidades necesarias para poder utilizarlas. La mayoría, antes de la pandemia y en presencialidad para la presentación de trabajos, de casos clínicos, de trabajos prácticos y demás, siempre se utilizaba como recurso un PowerPoint, un Prezi. Y ahora tuvieron que trasladar todo eso a la virtualidad y a pocos, quizás también a muchos, depende del tipo de recurso que iban a utilizar, se les producía mucha dificultad. El hecho de saber cómo grabar una clase, cómo generar un Meet y demás, todo eso fueron grandes dificultades para los docentes en el cursado de virtualidad. Durante el año pasado se hicieron encuestas a los docentes para conocer cómo eran las experiencias que estaban atravesando en el cursado de modalidad virtual. Y yo rescaté dos preguntas porque me parecieron importantes poder compartirlas. Y uno de los primeros desafíos con los que se encontró el docente fue, con los estudiantes, fue el problema de captar la atención de los estudiantes en los entornos virtuales. Una vez que los profesores pudieron aprender a usar
un Meet, un Zoom para poder dictar una clase, para poder organizarse, para aprender a presentar una pantalla. Una vez que el docente ya tenía ese aprendizaje, se enfrenta a un nuevo desafío de cómo captar la atención de los estudiantes dentro de los entornos virtuales. Como ustedes pueden visualizar en esta imagen, los docentes daban clase y lo que veían eran cuadritos negros con los micrófonos apagados, el profesor hablaba y no tenía ningún tipo de respuesta del otro lado. Entonces el docente no sabía si el estudiante estaba presente o si el estudiante estaba entendiendo lo que el docente estaba explicando, o muchas veces también el docente explicaba, pero las preguntas venían más por chat y no se animaban a hablar. Entonces eso fue un gran desafío para los docentes que, bueno, no estábamos acostumbrados, ya que en presencialidad esto no sucedía. En la presencialidad el docente tenía la posibilidad de mirar cara a cara al estudiante y con una mirada quizás ya conocíamos si se entendía o si no se entendía, y además el estudiante se animaba a preguntar y a indagar más de los temas que se trataban. Otra de las preguntas de esta encuesta que se realizó era que los docentes dieron a conocer que tuvieron que realizar un importante esfuerzo para adaptar el material de estudio, ¿sí?, a la virtualidad. Los docentes tuvieron que adaptar el material de estudio y casi un 82% de los docentes realizó modificaciones en sus prácticas pedagógicas. En general, los docentes incorporaron nuevas herramientas para el dictado de sus clases, modificaron la tecnología de enseñanza, priorizando los contenidos mínimos y plantearon más trabajo interactivo, variando diferentes propuestas y realizaron incluso actividades de mayor duración respecto de la presencialidad. En la presencialidad se dictaba una clase presencial de 2 y 3 horas y había un espacio de consulta presencial de tutoría donde pocos estudiantes recurrían a ese espacio. Hoy la virtualidad nos permite y nos abre más y más ventanas para seguir en comunicación con el estudiante. Hoy el docente brinda una clase virtual a modo sincrónico, esa clase queda grabada, esa clase queda puesta en las aulas virtuales donde el estudiante tiene la posibilidad de poder verlo reiteradas veces en el tiempo que pueda, cuenta con un foro de mensajes donde puede consultar a los docentes las dudas que tengan, cuentan con un chat, cuentan con el mensaje privado del aula virtual, cuentan con el correo electrónico, bueno, con un montón de cosas que a su vez todo, o sea, es mucho, y como dijo el profesor Gandín hace rato, son nuevas formas, pero estas nuevas formas también traen nuevos problemas, ¿no? Y estos problemas tienen que ver, digamos, con el estrés, con el cansancio laboral que provoca a los docentes, con la demanda constante que recibimos y tenemos que dar respuesta por todos estos medios que acabo de mencionar. Me pareció importante mencionar el FODA como herramienta de cómo hemos atravesado este espacio de virtualidad, y voy a mencionar las que me parecieron importantes en fortalezas. Siempre se dice que, bueno, cada crisis deja aprendizajes positivos, otras oportunidades, y hoy en día me animo a decir que hemos aprendido un montón de cosas, ¿sí?, como fortalezas, el conocimiento de las TICs, por ejemplo, adaptación al cambio y la innovación continua, a la experiencia previa en la educación a distancia. Como les dije hace rato, nosotros contábamos con un espacio de educación a distancia, pero que estaba destinado más que nada al segundo ciclo de la carrera, y ahora toda la carrera tuvo que emigrar a la virtualidad, y con las experiencias de las pedagogas que tenemos en la escuela, hemos podido aprender y avanzar, y hoy en día las aulas virtuales de nuestra escuela están manejadas al 100% por los docentes, porque ya han aprendido y tienen dominio al uso, y de hecho conocieron y experimentaron las diferentes aplicaciones que tiene la plataforma. También como fortaleza, el buen desempeño en el uso de las tecnologías,
y las técnicas didácticas y todas las habilidades intelectuales y actitudes y aptitudes que se fueron desarrollando. Como oportunidades, la interacción con herramientas asincrónicas, mayor uso de las herramientas software, mayor conocimiento de interés de impacto de la tecnología actual y futura, el interés que ha despertado en la mayoría de los docentes para seguir capacitándose, para seguir abordando y conociendo otras formas de enseñar, el mayor enfoque en habilidades de las tecnologías blandas y el uso y manejo de la plataforma MOOC. Como debilidad, la falta de vínculo personal, esta necesidad de poder interactuar con el otro docente para contar la experiencia de una clase vivenciada, o esta falta de vínculo con el estudiante para poder hacer una devolución específica de algún trabajo o de algún evento. La falta de microinformación que se recibe solo con la presencia de poder ver, sentir, de oler, ¿sí? Cuando el profe transmite alguna información y uno puede, digamos, darse cuenta del mensaje y se produce un intercambio. Y también, que no es menor, el desgaste emocional y el estrés. Como amenazas, la falta de acceso a libros para el cursado, ¿sí? Tener que indagar de nuevo y buscar material virtualizado empezar a realizar un propio material y adaptarlos. Nosotros en la Escuela de Enfermería, en mayo, la pandemia se produjo en marzo. En junio la escuela realiza un cambio de plan de estudio, ya que el mismo fue aprobado por CONIAU, entonces como que fueron dos cosas muy fuertes que nos atravesaban los docentes, por un lado el cambio de plan de estudio y por otro lado la virtualidad. Entonces a esto hago referencia con la falta de acceso de libros para poder cursar, porque había que virtualizar esos apuntes de esta nueva currícula y eso era una amenaza. Las fallas en el servicio de internet, como siempre, las fallas del servicio de internet y los recursos tecnológicos que no siempre funcionan, nada mejor que un pizarrón, que era siempre lo más seguro, ahora dependemos mucho de los recursos tecnológicos. La falla de las plataformas y los cursos o bibliotecas digitales, como por ejemplo quizás la caída de la plataforma Moodle en un examen, conllevaba a reprogramar toda una actividad que quizás estaba planificada y el docente tenía otras actividades. Y la falta de interacción cara a cara con compañeros y docentes. La pandemia provocada por el coronavirus y la consecuencia y determinación de la suspensión de las clases presenciales ha significado un reto para los docentes en todos los niveles educativos. Ante este desafío, y casi sin previo aviso, tuvimos que repensar la forma en que trabajamos, aprendemos, enseñamos y nos relacionamos. De improviso, no fue requerido un desarrollo de nuevas habilidades pedagógicas y tecnológicas. Ese es Ignacio, que tiene 2 años. Perdón. Además de la adaptación y las habilidades pedagógicas y tecnológicas y una experimentación constante de poder cumplir todos los objetivos para los estudiantes. Gloria. ¿Sí? Más o menos te quedarían unos 5 minutitos. Bien, bien, ya estamos terminando. Retomo. Sin duda, está surgiendo una nueva experiencia educativa, ¿sí? Como las clases híbridas, que combina ambos mundos, presencialidad y virtual, que también es un gran desafío y un gran aprendizaje para los docentes. Esta clase híbrida que se va construyendo a partir de la participación activa y la creatividad de cada uno de los integrantes de los equipos de salud, de los docentes, pero también de los estudiantes y también de la importancia de las redes sociales que también en esta modalidad nos han facilitado y ayudado un montón para poder comunicar a los estudiantes. En menos de 2 semanas los docentes hemos perdido los reparos y los temores que podrían haber generado la tecnología y la virtualidad, y hoy nos encontramos manejando nuestra propia aula virtual. La escuela cuenta aproximadamente con más de 66 aulas,
con 88 docentes que contribuyen en primer espacio de encuentros con los estudiantes. ¿Sí? De allí a grabar videos, a utilizar plataformas de videoconferencia, la práctica docente en este contexto que fue adquiriendo más dinamismo, ¿sí? En medio de la incertidumbre, como muchas preguntas, algunas de las cuales fueron respondidas a medida y otras no, muchas aún quedan por responder, rutinas que han generado una nueva forma de vivir, en que las horas laborales y de capacitación se extienden cada vez más, que se veían atropelladas por situaciones domésticas o al revés, aceptando nuestros errores y asumiendo que no tenemos por qué saberlo todo y por ello podemos seguir aprendiendo, poniendo en valor a nuestros estudiantes que acompañaron en este proceso en todo momento, reconociendo y colaborando para encontrar la solución óptima de los inconvenientes que se podían presentar. Ha sido un gran desafío y no ha sido nada fácil, pero creo que como muchos hoy puedo hacer un balance positivo de esta experiencia, hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo juntos. Estoy segura de que este recorrido nos dejará marcados como educadores, pero sobre todas las cosas como personas. Estas son las imágenes, ¿sí? Cuando estábamos en presencialidad en la batería C500, completa, llena de estudiantes. Después pasamos a unas clases virtuales, ¿sí? Podíamos ver algunas caras de los estudiantes y otras no. Y hoy estamos experimentando unos encuentros híbridos que seguramente serán más realizados en el próximo año. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que creo que varios de nosotros, mientras hablabas, como que has tocado muy hondo alguna fibra, ¿no? Porque nos sentimos sumamente identificados, ¿no? Con lo que decías y con el análisis de cómo se fue dando la virtualidad y todos sus emergentes, sus problemas, específicamente en la Escuela de Enfermería, pero creo que esto lo podremos extender a todas las escuelas de nuestra facultad y yo creo que mucho más allá todavía, así que buenísimo. También después te invito, Gloria, que vayas viendo el chat porque se han disparado ahí justamente, como decías vos, algunas conversaciones ahí en ese texto que después vamos a retomar sobre el final. Ya son las 10:50, yo voy a presentar brevemente a nuestra próxima oradora y ya les voy contando que la agenda se va a correr unos 10 minutos para adelante, después vamos a ajustar ahí un poquito más. Pero bueno, ahora voy a presentarla a Beatriz Gutiérrez Iburu para luego darle sus 20 minutos también. Les cuento que Beatriz Gutiérrez Iburu es psicóloga, es especialista en psicología clínica, es coordinadora del examen de salud integral de ingresantes médicos residentes y concurrentes de todas las especialidades de la Facultad de Ciencias Médicas, es docente de posgrado en psiquiatría en la UNC y en la Fundación Morra, es director y docente, trabaja en diversos posgrados de la UNC, como por ejemplo el de psicología hospitalaria y psico-oncología, se desempeña también en el área de cuidados paliativos, es docente en el doctorado en ciencias de la salud y también en la carrera docente de nuestra facultad. Beatriz ha sido subjefa del Servicio de Psicopatología del Hospital Nacional de Clínicas y coordinadora también del Comité de Bioética del Hospital Nacional de Clínicas. Beatriz, bienvenida, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, buenos días, gracias. Mucho de lo que dijiste como presentación es, soy ex docente de la carrera docente de medicina, que di justamente habilidades comunicacionales, que es una de las competencias profesionales, interpersonales, de las que hablaba Gandini anteriormente. Y bueno, igual en el doctorado hace tiempo ya que no estoy. Pero bueno, agradezco la invitación a hablar sobre este tema que nos ocupa mucho y que es necesario que lo podamos compartir, digamos, ¿no? ¿Vos me vas a pasar, Martín, el power o no? Sí, ningún problema. No, ahora empiezo a compartir, vos solamente decime la siguiente y yo lo voy a pasar. Bueno, ponelo, empecemos así, no demoramos. Este trabajo que presento, esta comunicación, la habíamos hecho para
para el ESI, justamente el examen de salud integral y el acompañamiento que hacemos con los residentes de primer año de las diferentes especialidades de la Secretaría de Graduados y residentes en clínicas. Por eso uso esto, que lo modifiqué, pero me parecía importante compartirlo con ustedes. El siguiente. Hemos vivido y estamos viviendo una situación de crisis importante, la siguiente, que genera impactos en todas las áreas de la persona, en la emocional, generando sentimientos importantes, tratando de entender qué es lo que nos pasa, porque hace casi 2 años que estamos en esta situación de crisis importante, que nos toca a todos los seres de este mundo, ¿no? Inimaginable hace 2 años atrás que podría suceder esto, o sea, cognitivamente todavía estamos tratando de ubicarnos y de entender. A nivel fisiológico hemos tenido cambios, la mayoría, unos han adelgazado, otros han engordado, más allá de todas las patologías asociadas a la pandemia, más lo previo que se podía tener. Y a nivel conductual, bueno, muy difícil. Creo que ha sido muy difícil, sobre todo el primer año. Ha sido difícil por los cambios de hábitos que hemos tenido. Pasa la siguiente, Martín, así voy más rápido. Ha habido una alteración en el orden lógico de la vida. Ha sido una situación absolutamente disruptiva que vino de golpe, que altera el transcurrir de la vida cotidiana, ¿no? O sea, que la vida cotidiana se alteró, se deformó, se cambió, ¿no? Y esta adaptación inmediata que tuvimos que hacer, a muchos nos costó, a otros no tanto, pero fue difícil, ¿no? Además eso de encerrarnos en las cuevas modernas, digamos, ¿no? Parecía las cuevas de la antigüedad, donde se protegían del peligro externo, del ataque de los animales, bueno, estas cuevas contemporáneas, digamos, que han sido nuestras casas, ¿no? Donde nos hemos refugiado todo este tiempo, ¿no? Y es importante la crisis esta, porque ha dejado secuelas, ha dejado muchas secuelas en la población en general. Yo digo que en los niños ha sido terrible esta alteración del desarrollo psicosexual, hasta me animaría a decirlo, ¿no? Porque el hecho de no estar con el otro, con el par, ¿no? Hasta que se adaptaron a la virtualidad y todo lo demás, ha llevado mucho tiempo, que todavía creo que lo han logrado, pero es difícil, ¿no? Yo tengo 3 nietas y entiendo un poco de lo que han vivido, ¿no? Y están viviendo. Entonces están como empezando a reintegrarse al otro, ¿no? Necesario para el crecimiento y para el desarrollo psicosexual. Y me paro un segundo en esto porque es importante, ¿no? Ha habido una alteración al desarrollo psicosexual. Es imposible que no la haya habido, ¿no? Por toda esta parte necesaria en el crecimiento y en el desarrollo psicológico y sexual, que van de la mano. Entonces, todo esto lo estamos percibiendo como algo extraño, lo cual nos tenemos que adaptar y que, bueno, y que nos cuesta. La siguiente. La siguiente, Martín. Ahí está. ¿Por qué elegí empatía? Porque nosotros, después al final les voy a explicar qué es lo que trabajamos en el hospital con los residentes y los hemos entrenado un poco en esta cuestión, ¿no? En temas de empatía y de habilidades comunicacionales. La habilidad comunicacional es fundamental y es una de las competencias profesionales de todos los miembros de todas las disciplinas del equipo de salud. Es absolutamente necesaria. Yo me acuerdo que hace muchos años di esta materia en la carrera docente de medicina, que estaba el doctor Bregli a cargo de la Secretaría de Graduados, y pusieron esta materia como importante dentro de la carrera docente de medicina. Yo creo que tendría que estar en el pregrado de todas las disciplinas de la salud, ¿no? Yo creo que es así, tendría que ser una materia importante. Lo digo siempre, pero no me escuchan. Bueno, ¿qué es la empatía? La empatía es este conjunto de capacidades que nos permite meternos dentro del otro,
conocer sus sentimientos, las motivaciones de sus conductas, etcétera, y fundamentalmente en el paciente, ¿no? Acá estamos hablando de pacientes, y si no hay empatía como habilidad comunicacional importante, aprendida a lo largo de la vida, se supone que alrededor de los 12 años el niño ya sabe qué es ser empático, ¿no? Ya sabe ponerse en lugar del otro cuando ha tenido un modelo paternal que se lo pueda haber mostrado de alguna manera, ¿no? Es importante esto, pensar que el niño a esa edad ya lo puede manejar bien la empatía. Hace bastante tiempo, hago un paréntesis, ¿no? Leía un informe de una intervención acerca del bullying en los colegios en Colombia, que había mucho bullying intra y externamente del colegio, donde habían armado una intervención donde hacían grupos de alumnos trabajando la empatía, ¿no? Y disminuyó la agresividad y el bullying dentro de las escuelas, ¿no? Se hizo una prueba piloto y dio resultados. O sea que la empatía se puede enseñar además, ¿no? Que yo creo que eso es lo rescatable. Todas las habilidades comunicacionales se pueden enseñar y por ende aprenderlas, ¿no? La que sigue, Martín. Bueno, es una destreza, ya lo dije, dentro de la comunicación interpersonal. Siempre la empatía tranquiliza al otro, ¿no? Cuando uno ante un paciente que está complicado, aunque no esté complicado, un paciente no tan grave, si uno le dice, yo lo entiendo, me pongo en su lugar, fácil, palabras fáciles y realmente ayuda, ¿no? al otro y ayuda al vínculo. Porque en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es establecer el vínculo. Vínculo que ahora está complicado porque la comunicación no verbal, como parte de las habilidades comunicacionales, está alterada, está absolutamente alterada. La comunicación no verbal, que nos dice mucho, viéndole la face al otro, la postura, esto que hablaba Gloria, ¿no? Que tan difícil que fue la virtualidad y que la felicito de paso, no lo dije antes porque, bueno, quería arrancar. Pero realmente es envidioso, envidiable todo lo que han hecho, ¿no? Con esto y lograr lo que han logrado, realmente es para felicitarlo y mucho. Entonces, es como que al faltar esa pata de la comunicación, que es lo no verbal, que dice tanto o más que lo verbal, ¿no? Está absolutamente comprobado. Entonces es difícil, se nos hace más difícil la trabar empáticamente relación con el paciente. La que sigue. No sé si voy muy rápido, pero me parece que... Va muy bien, va todo muy bien, Beatriz. Está bien, bueno. Entonces, que la empatía tiene estos dos componentes, que es lo cognitivo y lo afectivo. Lo cognitivo es entender qué le está pasando al otro, ¿no? Qué siente el otro, si está deprimido, si está triste, si está asustado, si está en pánico, está desesperado por un diagnóstico. Nosotros hemos visto muchos diagnósticos, hemos atendido pacientes con diagnósticos de enfermedades críticas, graves. Y la verdad es que había que contenerlos, ¿no? Porque no podían receptarlo de ninguna manera, no tenían capacidad emocional para poder ponerse en ese lugar de tal situación. Ese es el cognitivo, y el afectivo, bueno, es sentir el sentimiento del otro desde adentro. La cuestión es no quedarse, ¿no? Adentro del otro. La cuestión es entrar y salir, ¿no? Tener esa facilidad que la puede aprender uno, ¿no? Y reconociendo que existe esto con más razón. La que sigue. Bueno, esto de es necesario interpretar los canales no verbales, ¿no? Con el tono de voz, los ademanes, la expresión facial, esto que decía que hoy falta, porque andamos todos con barbijo, situación de internación de COVID, bueno, ya sabemos lo que ha sido
para los enfermeros y los médicos, ¿no? Que han estado ahí al pie del cañón, digamos, con una protección terrible que impedía al paciente verle, creo que le veían solamente los ojos al profesional de la salud, ¿no? Entonces ha sido complicado, ¿no? El no poder tocar, el no poder tener este vínculo que uno puede tener con un paciente, darle la mano, saludarlo, etc. Y lo bueno es que la empatía se construye sobre todo en la conciencia de uno mismo, ¿no? Que cuanto más abiertos estamos a nuestras emociones y conocemos nuestras emociones y cómo sentimos y demás, es más fácil adquirir habilidad para entender los sentimientos del otro, ¿no? Por eso es bueno conocerse y aceptarse, ¿no? Como uno es, la que sigue. Bueno. Y llegamos al tema que está bastante hablado hoy, ¿no? Yo digo que antes se hablaba mucho de burnout, hoy se habla más de fatiga por compasión, pero no es porque el burnout haya desaparecido bajo ningún aspecto, sino que tienen causales absolutamente diferentes. La fatiga por compasión se da justamente por una empatía excesiva, digamos, ¿no? Por una empatía que no está regulada por el profesional, que se compromete demasiado afectivamente con el profesional, y entonces es difícil salirse, ¿no? de esa situación. La que sigue, Martín. Es este estrés que resulta de la relación de ayuda empática y del compromiso emocional con los pacientes, lo que decía, demasiado compromiso con el otro, es difícil salirse de allí, ¿no? Y uno pierde objetividad profesional, que es lo que por ahí uno necesita para ser asertivo, ¿no? Asertivo en el diagnóstico, asertivo en el tratamiento, ¿no? Esta es la fatiga por compasión que hoy está bastante vista e investigada también. Nosotros el año pasado hicimos un intento de iniciarlo, sobre todo en los que habían estado en la época del COVID, y bueno, no nos da el tiempo y no nos da los recursos humanos que tenemos para este dispositivo que al final se los voy a compartir. La que sigue, Martín. Bueno, esto que dije, que está más vinculado al compromiso emocional, pero se le agrega el trabajo de equipo que hubo en el COVID-19, que hubo y que está haciendo, porque no terminó y ojalá no vuelva, ¿no? Pero estamos ahí. Las condiciones laborales que han sido difíciles, ¿no? Al comienzo faltaban insumos, estaba fea la cosa. Yo creo que eso impactó mucho para contribuir a la fatiga. Y las preocupaciones socioeconómicas que se presentaron también en esta época del COVID y que se siguen presentando, ¿no? Entonces, bajos sueldos en el equipo de salud, creo que eso impacta mucho, ¿no? Gente con mucha familia, que la verdad creo que es una condición muy desfavorable, ¿no? Lo económico en esto, porque uno no está tranquilo, ¿no? No trabaja tranquilo. Así que, bueno, la que sigue. Bueno, esto podés pasarlo. Pasarlo. La que sigue. Esto es lo que les quería comentar acerca de que también esta fatiga por compasión puede transformarse en un trauma vicario, ¿no? ¿Qué es el trauma vicario? El trauma es una situación traumática, el trauma es una herida fuerte, lacerante, en medicina de ahí viene. Y el trauma vicario es el trauma por terceros, digamos, ¿no? Para hacerlo más fácil de entender. Se da mucho, bueno, en estos agentes de salud, profesionales de la salud, que trabajan en situaciones críticas, ¿no? Estallidos, incendios, pandemias, ¿no? Muchos han estado y están con un trauma vicario, como el trauma de guerra, digamos, ¿no? Y que tiene estas características, hay una reexperimentación, o sea, revivir y recordar la situación,
estoy todos los días a trabajar con pacientes que se morían, que no sabían cómo salir a decirles. Nosotros trabajamos mucho con eso el año pasado. ¿Cómo les decía a los familiares que se les había muerto el paciente, ¿no? En médicos que eran muy jóvenes, que recién empezaban y que no sabían cómo hacerlo. Después les comento cómo trabajamos con eso. La reexperimentación es revivir, bueno, recordar la situación con una carga emocional importante. La evitación y embotamiento, que es otra de las características, son actitudes de distanciamiento físico como efectivo de los pacientes, o sea, uno, ay, este paciente ya no quiero verlo más, ¿no? Esta cosa que uno siente como que no da más, ¿no? Que no los puede atender más. La sobreimplicación con la situación, ¿no? La preocupación sobre el paciente, preocupación, y cómo estará, voy, averiguo, lo veo, lo sigo viendo, ¿no? Esta sobreimplicación en la asistencia. Y la hiperactivación, que sería un estado de tensión, de alerta permanente y de reactividad, digamos, ¿no? De la situación. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, si es un trauma vicario, que ya es más serio, psicoterapia y por ahí está psicofarmacología, ¿no? Porque a veces es necesario. Y que hay que atenderlo, porque a veces uno lo pasa y lo lleva como si, bueno, fuera normal que me pase esto, y no es tan normal, ¿no? Porque lesiona y lesiona por ahí para siempre, y lesiona en la asistencia con el otro y con lo que vendrá, y en una profesión que uno tiene que seguirla, ¿no? Y que, bueno, es complejo, hay que atenderlo. Lo otro que se suele hacer para la fatiga por compasión y todo lo demás en las instituciones, generalmente hay grupos Balin, hay grupos de tipo de Pigeon-Rivière sobre el análisis de la tarea, etcétera, ¿no? Hay cómo superarlo, ¿no? Y cuando la cuestión, bueno, pasa mayores, ya la psicoterapia me parece que es una indicación pertinente para esto, ¿no? Pero no todo el mundo necesita psicoterapia, porque yo no soy psicoterapista, ¿no? A ultranza. A mí me parece que hay criterios para la psicoterapia, ¿no? No todo el mundo tiene criterios para realizar una psicoterapia, porque hoy por ahí yo siento, bueno, anda y busca un psicólogo, hace psicoterapia, que sirve. No todo el mundo tiene criterio de inclusión en un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? No todo el mundo, así que bueno, me parece que es así. La que sigue, Martín. Dale, ahí le paso, quedaría en unos 5 minutitos. Sí, ya termino. Bueno, la que sigue. Esto lo van a tener, lo van a ver, que es otra definición. ¿Y qué es la satisfacción por compasión? Que es la otra cara de la moneda de la fatiga por compasión, que está bueno resaltarlo, ¿no? ¿Y qué es el sentimiento este de satisfacción realizado en el proceso de una relación de ayuda empática en el área de la salud, en el área de todos nosotros que nos dedicamos a esto? Y además hay indicadores que dicen que protegería del síndrome de burnout y de la fatiga por compasión, ¿no? O sea, si existe una buena satisfacción empática con lo que uno hace, que está bueno poder darse cuenta y regularlo, ¿no? Porque nos tenemos que dar cuenta de nuestra empatía con el otro, ¿no? Poder reconocerla, poder medirla. Ustedes dirán, es fácil, no es fácil. No, sí, bueno, si uno tiene cierto entrenamiento y sabiendo que esto existe, lo bueno es identificar, ¿no? Por eso yo lo traigo, porque me parece que es importante poder identificar que esto existe y que uno lo puede estar sintiendo como la satisfacción por lo que uno hace o la fatiga por lo que uno está haciendo, ¿no? Así que, bueno, la que sigue, acá termino, les quiero transmitir la que sigue. Ahí está. Esto es lo que estamos haciendo con la licenciada Gramaglia, que está acá a mi lado y que me acompaña y que con ella estamos trabajando en esto. El examen de salud integral, que se hizo desde el año 18, sí, creo, 17, que estaba el doctor Licio todavía, y que fue absolutamente consolidado gracias a Gandini. Le agradezco a Licio que fue el que me escuchó, porque ¿qué pasaba? Yo estuve 35 años en el hospital y realmente Gandini me conoce mucho y sabía de lo que hacíamos.
Y yo le planteé que había que seguir con esto de alguna manera haciendo un acompañamiento, porque haciendo los aptos psicológicos vimos que había ciertas dificultades, como todo el mundo, eran muchos los residentes que entraban. Este año, por ejemplo, tuvimos 52 residentes a los cuales les hicimos el apto psicológico todos, y armamos este dispositivo de seguimiento que se llamó, que me parece que no es linda la palabra, así que lo llamamos acompañamiento, ¿no? En un comienzo fue seguimiento, pero ahí dice seguimiento porque así estaba el inicio, ¿no? Están los objetivos generales y específicos. Bueno, los objetivos generales eran realizar un diagnóstico de situación psicosocial de los aspirantes, identificar recursos de afrontamiento ante situaciones inherentes a la disciplina, y objetivos específicos que eran qué estrategias de afrontamiento tenían, si tenían emociones adaptativas a la tarea, situaciones ante el sufrimiento del paciente, la empatía, investigamos mucho, bueno, etcétera, manejo de estresores. Entonces, ¿qué hicimos? Planificamos un encuentro presencial con cada uno de los integrantes de cada disciplina, de las especialidades, de cada especialidad, seguimiento anual todo el año intenso. Yo la envidio a Gloria Rodríguez, que pudo armar toda esa plataforma, porque la verdad, envidio pocas cosas, pero la virtualidad la envidio y el manejo de eso lo envidio. Gracias a Silvana pudimos hacer un apto psicológico virtual, individual, en el 2020. Y lo logramos y lo terminamos. Yo creía que no lo íbamos a poder hacer y lo pudimos hacer. Un esfuerzo enorme que dio sus resultados. Hoy tenemos consultas. Lo que nosotros hacemos es recibir una consulta, trabajarla si está en nuestras manos, como por ejemplo algunos que quieren irse, quieren dejar la especialidad, bueno, investigamos por qué, bueno, trabajamos un poco eso. No hacemos psicoterapia y derivamos. Si hace falta y hay condiciones, derivamos. Es un trabajo importante que yo le agradezco a Gandini que siempre nos haya apoyado y al doctor Sánchez que está por ahí y que ha sido un puntal para esto, ¿no? Que está por ahí, Roberto, te agradezco muchísimo el poder haber llevado a cabo esto, ¿no? Y al doctor Soria que en capacitación y docencia del hospital nos ha facilitado el lugar para poder trabajar porque no queríamos entrar al hospital, nos parecía que yo, que soy muy grande, me daba un poco de temor. Bueno, ya tengo las tres vacunas, adhiero me la puse hace 3 días, no estoy bien, pero bueno, dije no puedo no estar aquí, ahora les cuento, la AstraZeneca me cayó muy mal. Y bueno, les agradezco a todos la posibilidad, la invitación que me hizo Inari y doctor Gandini de poder mostrar un poco esto que nos interesaba hacerlo, ¿no? Así que bueno, creo, no sé si quedaba una, creo que ya no. A ver. Pero estoy al final. Bueno, esto sí era un poco lo que hacíamos, ¿no? El acompañamiento, una comunicación continua mensual con todos los grupos, así que bueno, ha sido una experiencia realmente con buena resolución, ¿no? Que la sigue teniendo, así que seguimos ahí. Muchas Beatriz, gracias. Y, bueno, sí, listo. Estoy. Muchísimas gracias por tu presentación. Ahora en un ratito vas a poder ver la enorme actividad que tiene el chat, porque, bueno, uno se va vinculando, ¿no? En la virtualidad de distintas formas, y una de ellas es acá escribiendo, entonces, bueno, ya son las 11:15, creo que muchos de nosotros nos hemos quedado pensando un montón de cosas porque la verdad es que nuestras oradoras han cubierto, digamos, todos los espacios, ¿no? Los espacios más de docencia, pero también los espacios más asistenciales, y a su vez, quienes están en ambos espacios, ¿no? Entonces digo, bueno, la verdad es que estamos contentos porque para eso la diagramamos, justamente para que podamos pensarnos a nosotros mismos también un poco. Son las 11:15, yo voy a invitar ahora a todo el grupo que nos tomemos un descanso de unos 10 minutos, les invito a que no se retiren, porque si se retiren y vuelven, se va a perder todo lo que ustedes han escrito en el chat, entonces por ahí simplemente pueden apagar la cámara y apagar el micrófono por 10 minutitos, y entonces a las 11:25 nos reencontramos acá, y luego vamos a ir iniciando ya
un espacio justamente más de conversatorio. Y yo también invito a todo el grupo a que vaya pensando por ahí consultas o intervenciones por escrito. Siempre es lo más práctico, porque eso me permite a mí como coordinador reagrupar temas, ¿no? Y darle más de dinamismo. Así que bueno, nos vemos a las 11:25, ¿les parece? Sí, bueno, sí. Bárbaro. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutitos. Bárbaro.
Bueno, buenas, buenas, buenas. Se escucha, se ve. ¿Están por ahí? Ahí veo que sí. Veo que se van reconectando. ¿Cómo les va? Bueno. Ahí estamos. Como suele ser ya un clásico en este espacio nuestro del Foro Taller, vamos a intentar concentrar preguntas ahora o intervenciones por escrito. Recuerden, invito a todo el mundo a silenciar sus micrófonos. Y bueno, yo creo que podemos ir empezando. A ver, 11:19. Muy interesante. Bueno, desde ahora pueden empezar a escribir sus preguntas. Yo un poco como para dar el puntapié inicial, ¿no? Voy a leer ahora la intervención de Mónica, que dice, pregunta Mónica, para Gloria, queda escrito muy claramente el desafío del pasaje de virtualidad. Y ahora, ¿qué pasa con la vuelta a la presencialidad? ¿Cómo pueden analizar ustedes? Yo creo que extendería a Gloria inicialmente, pero también a Beatriz, digo, porque sabemos que van a pasar cosas después, y bueno, ahí ya entonces tenemos una primera intervención. ¿Qué va a pasar ahora con la vuelta a la presencialidad? No sé si quiere tomar primero Gloria y después Beatriz. Dale. No lo sé con exactitud, creo que esa respuesta nadie la tiene. Sí estoy segura de que van a haber cambios, se están produciendo cambios. No hemos, la mayoría no hemos adaptado a la virtualidad, a dictar la presencialidad en virtualidad. Nos adaptamos y hoy nos toca volver a las escuelas, volver a las clases, a las aulas, pero nos encontramos que todavía no, los espacios físicos no están preparados. Entonces estamos trabajando con espacios híbridos que también necesitan de recursos tecnológicos, que claramente el docente solo no lo puede hacer, tiene que estar acompañado y sostenido, digamos, por las unidades académicas. Y no sé si algún día llegaremos a volver todos como antes, como le mostraron en la foto, a la presencialidad. Eso lo dirá el tiempo, pero también creo que esta crisis que hemos atravesado abrieron puertas y dieron oportunidades para los estudiantes que no pueden venir de manera presencial a las universidades. El año pasado recuerdo que se hizo una encuesta también en una presentación de docentes donde contaban cómo había sido el resultado de las clases con sus estudiantes y el porcentaje de aprobación o el porcentaje de estudiantes que habían obtenido la regularidad era mucho más alto del que se tenía en presencialidad. Entonces también creo que se abrió una puerta muy grande y una oportunidad para que seguir brindando y garantizar la educación a los estudiantes. Quizás tengamos que trabajar con espacios híbridos, pero bueno, va a depender de las disposiciones de la universidad para poder llevar a cabo esta instancia, porque el docente solo con la compu, con la notebook, como venimos trabajando en estos meses, no lo vamos a poder hacer. Gracias, Gloria. Beatriz, ¿Sí? ¿qué opinas vos de este tema? ¿Qué avisorás que se puede venir, digamos, o en todo caso te replanteo la pregunta, ¿qué va a pasar a la vuelta de la presencialidad? ¿Cómo vos ves vos desde el campo de la salud mental de este tema? No sé, yo creo que esto como todo lo disruptivo, nos hace modificar esto es la vida, ¿no? Nos marca, no sé si para siempre, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, acá esto marcó que la virtualidad era imprescindible y necesario adaptarnos a eso, y creo que es un buen recurso, como decía Gloria, para personas que quieren estudiar y que no pueden venir presencialmente a la ciudad, digamos, ¿no? A donde está el aula presencial, el aula material, digamos, ¿no? Entonces me parece que no sé, que es un cambio que podría quedar de alguna manera, ¿no? De acuerdo a, bueno, porque la experiencia está lograda, lo que a mí me maravilló la exposición de Gloria, ¿no? Realmente, cómo pudieron lograrlo y tener esas 60 ahora aulas virtuales, creo que eran 60, Gloria, ¿no? Me parece
que me impactó, ¿no? Me impactó, me parece que es de una gran adquisición y de una gran tarea que hubo en medio, ¿no? Si no, no se podía hacer. Esto solo no se hace, ¿no? Entonces creo que hay cambios que van a quedar, ¿no? Por ejemplo, la virtualidad, quizás se divida, los que pueden hacer presencial lo harán y los otros tendrán la posibilidad de estudiar a distancia, que es fantástico, ¿no? Así que creo que ese es mi pensamiento. Sí. Mientras los demás participantes van escribiendo sus preguntas, yo aprovecho ahora y voy leyendo también algunos comentarios para que quede en el registro de la grabación. Dice Silvina Raqueñi que se está más cerca de la concreción de las compras de equipamiento para aulas híbridas, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? También comentaba Mónica que participar en este espacio aquí ahora, de este foro taller, fue más accesible justamente por la virtualidad, ¿no? Y ahora aprovecho y, Silvina, vos levantaste la mano, comentario súper breve antes de leer la intervención de Patricia. Sí. Súper breve. Quería retomar algunas palabras que se plantearon en las exposiciones en relación a la flexibilidad nuestra en todos nuestros roles profesionales, digo, como equipo de salud y como docentes. Ha sido necesario flexibilizar y en esa flexibilidad también tener en cuenta la empatía. En las jornadas docentes que fueron la semana pasada, también hablábamos de esto, ¿no? De la importancia que tiene en esta nueva modalidad tener en cuenta si vamos a trabajar en estas aulas híbridas que esperamos el próximo año estén instaladas, la compra se está efectivizando en estos días justamente, si van a estar instaladas ya el próximo año, tener en cuenta ese vínculo que sea simétrico con el presencial y con el virtual, con el que está in situ en el aula, para no generar ciertas diferencias que son inevitables, ¿no? Bien. Y la relación empática, sobre todo, de poder darnos cuenta, el día martes tomé examen y una alumna no podía conectarse y recién pude cerrar el acta el día miércoles al mediodía. Esto de poder, estar disponible porque realmente es una dificultad y para los estudiantes es un gran estrés cuando se quedan sin conectividad en una situación así como un examen final. Y plantear también que en ese sentido como docentes vamos a tener que pensar en estrategias pedagógicas particulares, ya que la virtualidad que se impuso supone también un cambio de estrategia pedagógica en el sentido de usar mucho el aula invertida, para que haya justamente más participación por parte de los estudiantes. Eso gracias, solo. Silvina, disculpa que por ahí me toca en este rol administrar. Hay muchos temas ahí para seguir conversando, creo que ya se van anotando hasta incluso nuevos temas para nuevos foros, ¿no? Leo ahora el comentario de Patricia Timpanaro y ella pregunta, ¿el trauma vicario sería similar al trastorno de estrés postraumático? ¿Se da en relación a un paciente o en general con todos, cuando no se tienen herramientas para poder retirarse o a entrar y salir de la empatía, como dijo Beatriz? Muchas gracias por todas las disertaciones, han sido muy fructíferas. Yo agrego un comentario sobre la pregunta de Patricia, justamente para preguntarles a las disertantes, sobre todo a Beatriz en este caso, en esto de la disociación instrumental, ¿no? El campo de la salud mental suele ser el término que se usa, ¿qué estrategias concretas podemos poner en práctica para realizar mejor esa disociación instrumental? La aprovecho y la agrupo junto con la intervención de Patricia. Bueno, no sé, Beatriz, si querés comentar. Sí, es compatible el trauma vicario con el estrés postraumático en general, digamos, ¿no? Y sobre todo, el ejemplo es el estrés posguerra, ¿no? De ahí como que podemos equipararlo de alguna manera porque hay un recordatorio permanente del paciente o de la escena o de lo que se trate que haya generado el trauma, hay una hiperactividad con respecto a una serie de cuestiones, hay una, sí, hiperactividad creo que es la palabra que más lo define,
y sin poder sentarse a reflexionar, digamos, ¿no? Sino que se impone permanentemente la... Y un aislamiento, ¿no? El aislamiento se lo ve a eso, ¿no? Se lo ve en el trauma vicario. Se aísla de la situación, tratan de aislarse, tratan de alguna manera la fuga como mecanismo de defensa, que no es bueno. Eso por un lado. O sea, todo es casi sí, lo que preguntó Patricia. Y después el tema tuyo, sí, la disociación instrumental es una estrategia por ahí que uno la puede usar. Pero a veces la empatía se nos va, digamos, ¿no? Y no podés llegar a repensar lo que estás haciendo. Está bueno pararse, reflexionar, hablar con los otros, eso es de una gran ayuda, ¿no? Poder participar al otro compañero o que esté en situaciones similares lo que nos está pasando, ¿no? Eso es orientador, ¿no? Siempre, como dije, uno tiene que acudir a un psicoterapeuta, ¿no? Y esto de poder compartirlo con la comunidad que nos rodea profesional, está bueno, digamos, ¿no? Porque a partir de ahí uno puede lograr esta disociación que vos decís y salirse del trauma vicario, ¿no? Aprovecho y leo acá dos comentarios relacionados de Diana y de Mónica. Diana dice que es muy importante darse cuenta de los límites de cada actividad y que también es claro. Muy difícil por el ritmo que llevamos. Mónica también dice... Y acá repregunto, ¿qué instrumentos existen para detectar fatiga por compasión o trauma vicario? ¿Qué instrumentos hay para detectar esto? Hay instrumentos, hay una encuesta de fatiga por compasión que está validada. Una se hizo hace varios años aquí, en 2-3 años, en la Universidad Católica, estudiantes de medicina, ¿no? Analizando la fatiga. Sí, hay un instrumento validado, que de lengua hispánica, creo que se validó en, no sé si fue en México, en dónde, y se ha revalidado acá. Así que lo tenemos el instrumento, lo tenemos. Buenísimo. Sí. Antes de cambiar de tema un poquito y de leer la intervención de Fernando, Doc Gandini, ¿qué le parece si hacemos conversatorio hasta las 11:55 y después la síntesis y el cierre, hacemos los últimos 5 minutos, ¿le parece bien? Sí, ok. Perfecto, gracias. Fernando Franco pregunta, buen día, está buenísimo el cambio, pero la mayoría es a expensas del docente, virtual, presencial, híbrido, genera una sobrecarga de trabajo que muchas veces hacen que el docente, por fatiga, baje el nivel de exigencia. Me gustaría conocer la opinión de las oradoras al respecto. Gloria, ¿querés empezar vos ahí con eso? Sí, justo pensaba de que cuando... Martín me propuso hablar de este tema, primeramente dije que sí, y en la semana estuve leyendo y recordando, y pienso, todo eso hicimos, ¿en qué momento pasó todo? ¿En qué momento pude responder y dar respuesta? Y no me di cuenta de la cantidad de cosas que hicimos, de cómo hemos aprendido, y aprendido a consecuencia de, bueno, del estrés que en algunos nos ha producido, ¿no? De capaz de un poco de no acompañar a nuestros seres queridos, porque hemos estado tan abocados a nuestro trabajo que no nos dimos cuenta quién pasó al lado, no nos dimos cuenta cuál es el problema que está teniendo mi colega, mi compañero, porque estábamos tan inmersos a esto. Comparto totalmente que cualquiera de las modalidades depende de mucho del docente, ¿sí? Ahora si hablamos de algo híbrido, el híbrido nadie lo sabe hacer, también es un aprendizaje que va a conllevar una nueva experiencia y otra vez volver a pasar lo mismo que pasamos el año pasado, porque el híbrido nos va a hacer totalmente dependiente a los recursos tecnológicos y vamos a depender de ellos, porque por más que nosotros tengamos una clase bien preparada, si se nos cortó internet, si se nos rompió la compu, eso no se va a poder llevar a cabo, pero también creo que es una gran oportunidad para los que no puedan acceder y asistir a la presencialidad. A modo de conclusión, creo que hoy, que ya estamos finalizando el año, los invito a que cada uno de ustedes pueda reflexionar y recuerde por qué eligió la docencia, que no pierdan y vuelvan a pensar de que por qué eligieron ser docentes, porque con toda esta información que hemos recibido en este tiempo y con todas las cosas y las herramientas que se han ido incorporando, quizás no hemos desviado del por qué elegimos ser docente. Creo que el ser docente se nace, no se hace.
Muchas veces los docentes respondemos en horarios que no nos corresponden porque tenemos esa necesidad de dar respuesta. El docente no se desconecta los sábados y los domingos, el docente está constantemente dando respuestas todo el tiempo. Tenemos la posibilidad de no hacerlo, sí lo tenemos, pero muchas veces no lo hacemos, porque estoy segura que más de los que estamos presentes tenemos el correo en el celular y estamos permanentemente revisando y contestando preguntas. Quizás eso tengamos que reflexionar si esto continúa así el año que viene y aprender a separar, a tener un correo electrónico únicamente laboral, tenerlo en la computadora, no tenerlo en el teléfono porque eso mentalmente no es bueno, ¿sí? Después vamos a tener las consecuencias más adelante y también ponernos límites, como alguien dijo también en el chat, saber hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Ponerme horarios, voy a contestar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y no respondo más nada, ¿sí? No va a pasar nada si no respondo. Entonces creo que también eso nos trae como aprendizaje y espero que el próximo año lo podamos experimentar porque creo que vamos a continuar con esta virtualidad y esta parte híbrida que, bueno, que va a tener más preguntas y vamos a seguir aprendiendo constantemente. Gracias, Gloria. ¿Beatriz? Sí, yo diría que algo que es fundamental es la satisfacción por lo que uno hace, ¿no? La satisfacción por compasión, digamos, ¿no? Cuando uno mira, como dice Gloria, todo lo que se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo, bueno, creo que nosotras con la licenciada Gramaglia, que me acompaña, ha sido igual, ¿no? Nosotros veíamos que dos personas era difícil trabajar con todo esto y lo pudimos hacer virtual y cuando vino la presencialidad, fue diferente, ¿no? Cuando hemos podido hacerlo desde hace un mes, es diferente trabajar así que virtualmente. Pero bueno, se pudo lograr y hicimos mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, algo bien puntual, no sabían cómo darme las noticias, cómo avisar a los familiares que estaban afuera en la época del COVID alto. Y entonces hicimos individualmente indicaciones de cómo darme las noticias y después lo hicimos en un foro, en un meet con varios de los médicos que estaban al frente de eso, digamos, ¿no? Que era por teléfono y presencialmente. Así que los entrenamos en eso y nunca más hubo problema, ¿no? O sea que conociendo cómo hacer la cuestión te satisface, te sentís bien haciéndolo de la mejor manera posible y eso quita angustia, ¿no? Y fatiga y burnout y todo lo demás, ¿no? Porque es una también de las condiciones del burnout, que es diferente a la fatiga por compasión, ¿no? El burnout viene por otras cuestiones. Así que bueno, está creo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Voy a intentar enlazar algunos temas que están surgiendo acá, específicamente con un comentario de Mónica Veras y de Sandra Sevilán, vinculado al tema del trabajo colaborativo. Y por otro lado, o sea, a la importancia del trabajo colaborativo en este tipo de contextos, como una especie, imagino yo, de elemento que previene todos estos conflictos, ¿no? O estos deterioros, ¿no? En la salud mental. Y por otro lado, Mónica dice, ¿qué opinan de la disposición del sistema de salud hacia la salud mental de sus trabajadores? Y acá yo enlazo el tercer grupito acá, leí el otro día en los diarios que en Portugal se aprobó el derecho a la desconexión, ¿no? Que es como un dispositivo sumamente interesante, ¿no? En donde los empleadores en trabajos en blanco, digamos, no pueden contactarte para que trabajes en tus momentos, digamos, de descanso. Bueno, un poquito, ¿qué opinan ambas sobre estos temas? ¿Puedo? Creo que sí. Sí, dale. Habla, Gloria, habla. Sí. Es como lo que decía hace rato, creo que tenemos que aprender a poner límites, a poner horarios y dar respuesta a través de los espacios institucionales. Sí, también nosotros en este tiempo hemos respondido muchas veces por WhatsApp, y WhatsApp no es un formato, digamos, de respuesta educativa. Quizás nos sirvió muchísimo para los primeros días, para los primeros meses cuando migramos a la virtualidad, pero después, bueno, fuimos conociendo otras herramientas que fueron reemplazadas, pudimos conocer todas las aplicaciones que tiene la plataforma Mood, por ejemplo, donde uno puede comunicarse de manera personal, de manera grupal y demás. Entonces,
trabajar con esos recursos, ¿no?, que tenemos, con esos espacios, y limitarnos a responder. Nosotros, la mayoría, creo que estamos un poco también desbordados por apresurarnos a dar respuesta. Y muchas veces a nosotros nos preguntan algo, pero quizás la otra persona no espera que uno le responda inmediatamente. Dice, bueno, me va a responder cuando pueda, pero nosotros respondemos inmediatamente. Y eso ha traído consecuencias. Entonces, empezar a trabajar desde ese lado y decir, bueno, voy a responder de tal hora a tal hora, y la otra persona ya lo va a saber y lo va a entender y lo va a respetar. Y entonces sí, la comunicación va a ser más sana y nosotros vamos a estar más sanos, porque vuelvo a repetir de que esto está trayendo consecuencias, bueno, estrés laboral, cansancio y un montón de otras cosas relacionadas a la salud mental. Entonces creo que ya hemos pasado una experiencia, ya conocemos, entonces la idea es que ahora aprendamos de esa crisis que pasamos y podamos ordenar todo lo que hemos aprendido. Gracias. Sí. Yo quería referirme a algo que dijo la OMS en el 2002, ya hace muchos años, que decía que las instituciones de salud debían cuidar sus recursos humanos, ¿no? Y no lo hacen. ninguna lo hace. Me parece que estoy hablando de algo hipotético que no es fácil de lograr, digamos, ¿no? Pero yo creo que de a poco sería una idea que hay que instituirla, ¿no? Y empezar a repensar cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que nosotros lo hemos logrado, quizás sea una palabra muy amplia, ¿no? Con este pequeño grupo de médicos que pudimos hacer este seguimiento o acompañamiento a lo largo de toda la residencia, hemos visto frutos, digamos, ¿no? Hemos visto cosas importantes, que es absolutamente confidencial, que eso es lo bueno, que ellos lo saben, o sea, lo que trabajan con nosotros no lo indicamos. Yo puedo hablar de estos meet que hicimos, sí, porque fueron meet que bastante populares, digamos, que pudo entrar mucha gente, pero después todo lo que trabajamos con ellos es absolutamente confidencial, y creo que eso hace también a la cuestión, ¿no? Y poder que tengan confianza en nosotros, porque no salimos a vociferar por el hospital qué hacíamos con residentes, digamos, ¿no? Es más, es la primera vez que creo que lo damos a conocer a esto, porque ya se conoce, ya se sabe, y es un dispositivo que existe en la facultad, en graduados, ¿no? Porque depende de graduados. Pero bueno, creo que hay que cuidarlos. Hay diferentes maneras y es largo, no podría... Da para otra... Para otra charla, ¿no? Da para otra charla. Sí, sí, yo lo he hecho mucho con el área de oncología, con los médicos de oncología. Hace muchos años que hacíamos grupos Valin, por ejemplo, ¿no? Con buenas resoluciones. Cuando estaba Beatriz Núñez, me acuerdo que nos dio la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas estrategias que se pueden implementar. Gracias. Acá retomo un comentario de Mónica, que también justamente acotaba la importancia de los grupos Valint o de acompañamiento para equipos de salud, y nombra un grupo en particular que se llama Cuidarnos, y que, bueno, creo yo, sin conocerlo, sin haberlo investigado mucho, pero que se refiere a grupos de este tipo, ¿no? Que cuidan a los cuidadores, ¿no? Que es un elemento que también ahí está escribiendo Gloria Borioli, ¿no? Que las instituciones educativas deberían cuidar más a los recursos humanos. Aprovecho ahora y leo una intervención de Silvina Truquia. Dice, al respecto de estrategias o instrumentos, un pequeño aporte que pienso sumamente importante, que es aprender a poner y ponernos límites, y por otro lado comenzar a utilizar los canales de comunicación institucionales, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes este tema? Acá yo también aprovecho y me sumo a la pregunta de Silvina. Por ejemplo, en lugar de utilizar o de sobrecargar el grupo WhatsApp, que muchos hemos utilizado esa estrategia, utilizar el aula virtual de Moodle, ¿no? Como para darle un enmarque. ¿Qué opinan ustedes, Beatriz y Gloria, al respecto? Perdón, sí. Antes le doy la palabra a Silvina, así agrega algo bien breve ahí, sí, antes de que respondan. Silvina. Sí, buenos días. Yo, escuchando lo que planteaba Gloria al principio de cómo nosotros nos hemos adaptado al aula virtual, a comenzar con los diseños, a poner en marcha
los Meet y a utilizar los canales de comunicación, tanto por el aula virtual como por la página web de las cátedras. Como tenemos un pequeño problema, yo no sé si todos coinciden, pero en primer año, en donde estamos nosotros, que comparto con Martín, estamos en la misma cátedra, en primer año de la carrera de medicina, los alumnos... Entonces, lo más rápido es mandarte al grupo de WhatsApp. E insistíamos y digamos, informábamos por todos los medios, por el WhatsApp, por la página web, incluso ahora que están en la parte de inscribirse para los exámenes finales, es totalmente, digamos, hay un problemita, hay un obstáculo insalvable, por lo menos lo que estamos observando hace 2 años, que los alumnos no leen, no pueden descifrar, no pueden decodificar lo que se les está mandando. No sé, capaz que estoy haciendo catarsis con ustedes, pero creo que tenemos que aprender a utilizar los canales comunicacionales. Y el grupo de WhatsApp, no sé si conviene mantenerlo. Eso es algo que es una experiencia propia, ¿no? Como para ampliar un poco lo que planteaba Martín recién y el tema, ¿no? Pero las dejo a las profes que estaban disertando recién, perdón. Gracias. Bueno, Gloria, Beatriz. Gloria, te escucho. Es como dice Silvina, creo que nos pasa a todos. Usamos WhatsApp y las redes sociales, Facebook, Instagram, porque los profes ponen un comunicado en el aula virtual y muchos no lo ven, o alguien hace captura de pantalla y los estudiantes tienen grupos de WhatsApp, hace captura de pantalla, entonces pone la información en el WhatsApp y el estudiante ya directamente no entra. Nosotros como Secretaría de Asuntos Estudiantiles eso lo venimos trabajando fuertemente ya hace 2 años, queremos que el estudiante sea independiente, que pueda administrar su propia información, que pueda recibir información por sí solo con todas de todos los espacios que brinda la escuela, la universidad, y hay que trabajarlo, lo seguimos trabajando, hemos observado una mejoría, ¿sí? Donde el estudiante entra a las aulas virtuales, puede responder, y ya los grupos de WhatsApp se están transformando en espacios no de comunicación, sino de desinformación de la comunicación, de malinterpretación, y se generan conflictos entre ellos, esos conflictos, esas dudas, esas consultas que tienen, la terminan trasladando en las redes sociales y el último que se entera del problema es el docente. Entonces creo que tenemos que venir trabajar nosotros como docentes y manifestarle la importancia al estudiante de usar la plataforma MOOD, que es un espacio institucional, aparte queda todo registrado, no se borra nada, entonces el estudiante no puede decir no sabía, no me informaron y demás. Entonces hay que trabajarlo, cuesta, y más en primer año, creo que primer año hace lo que los profes le dicen, ya en segundo año ya como que bueno, hacen lo que los demás hacen y bueno, pero hay que trabajarlo, nosotros lo venimos trabajando, cuesta, pero se puede hacer. Dije hace rato, el grupo de WhatsApp sirvió un montón, ayudó un montón, pero al principio, ahora ya tenemos más espacios de comunicación y uno de esos, que es el espacio institucional que tenemos, es la plataforma MOOD, y también tenemos el correo institucional, @UNC a los docentes, y el estudiante, @MiUNC, que también es un contacto y un intercambio institucional. Gracias. Beatriz, antes de darte la palabra, sí. Tu comentario ya sería el último, digamos, han quedado seguramente más temas para conversar, pero bueno, ya después de tu comentario, Beatriz, iríamos con el cierre a cargo de Bernardo Bandini, ¿sí? Sí, habían preguntado sobre el grupo, o habrían mencionado el grupo Cuidarnos. Yo no conozco ese grupo, lo nuestro es nada más que con residentes de primer año, un seguimiento durante todo el primer año, y estamos participando en otras cuestiones que nos piden consultas de otros años, de otras cohortes superiores, digamos, ¿no? De residentes. Así que eso lo hacemos. El grupo Cuidarnos, no sé bien cómo funciona. Sé que estaba, no sé si sigue estando dentro del hospital. Lo nuestro tiene continuidad y es así, digamos, ¿no? No, nunca lo hemos dejado y tenemos siempre una respuesta inmediata a los residentes que nos consultan y mucho, ¿no? Hemos detectado, por ejemplo, en los aptos problemas serios de personalidad que fueron solucionados y que no alteran el resto de la comunidad, digamos, de residentes, que es importante, ¿no?
Así que bueno, no más de esto porque no, no puedo decir más que esto, ¿no? Porque... Bien, es que, bueno. Nada más. Bueno, agradecerles entonces a Beatriz y Gloria, un poco como para intentar respetar el encuadre de los tiempos, ¿no? Creo que intentar llevar a cabo una actividad virtual también, ¿no? Con las características que tiene, vamos a intentar poner en práctica, ¿no? Cuándo conectarnos, pero sobre todo aprender a desconectarnos también. Así que, obedeciendo ahí el tiempo, tiene la palabra ahora Bernardo Gandini. Doc, unos minutos para cierre, reflexiones finales. Bueno, me parece que tratando de encontrar una secuencia lógica, estamos en la situación de tener que prevenir las consecuencias desde del desgaste profesional crónico o estrés crónico. Y la mejor prevención se viene planteando desde hace mucho tiempo es la difusión de la existencia de esto. Y hay barreras que desde que Christine Maslach crea el instrumento para evaluarlo, no se sabe claramente dónde están las barreras. Pareciera que se educa en el terreno de los ideales y la gente desarrolla su profesión en un terreno de realidad que está absolutamente lejano. Me parece importante entender. Nosotros estamos desde hace bastante tiempo investigando en el estilo profesional saludable, en los integrantes de equipos salud de reciente comienzo. Y hay una problemática absolutamente real y nunca hemos recibido ninguna invitación para debatirlo, discutirlo en algún lugar. De todas maneras, si alguno de las personas que están acá tiene interés en responder el screening de la escala de burnout de Maslach Inventory, yo se los puedo mandar, lo responden. Nosotros tenemos programa de evaluación y a partir de un screening uno puede solicitar la corroboración de un profesional para ver si hay coincidencia con el diagnóstico y el screening o no. Me parece que es muy importante conocer que en medicina y enfermería los resultados en la enfermedad de burnout son totalmente distintos al resto de las profesiones de los integrantes del equipo de salud. Y las diferencias son estadísticamente significativas. Por lo tanto, enfermería y medicina están en una situación de riesgo que es significativamente diferente al resto de las profesiones que integran el equipo de salud. Esto merecería que en algún momento se torne en el eje de un debate a los efectos de conocer los perfiles epidemiológicos. Me parece que ha sido un gran hallazgo ocuparnos de esto hoy y hemos puesto de alguna manera un granito de arena al camino de lo que es la prevención. A mí me gustaría terminar pidiéndole prestado a Mario Benedetti su palabra. No te rindas, aún estás a tiempo de empezar de nuevo a enterrar tus defectos. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, no te rindas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu sueño. No te rindas, porque cada día es un comienzo nuevo. Esta es la hora y el mejor momento. No te rindas porque no estás sola, porque no estás solo, porque yo te quiero. Feliz año nuevo
y que en el 2022, con o sin pandemia, tengamos la fuerza suficiente para no rendirnos en el camino de nuestros objetivos, administrando nuestras emociones y encontrando la mejor emoción para cada momento. Un abrazo virtual a todos. Muchísimas gracias. Con ese cierre ya está todo dicho. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los participantes, a todas las participantes, y nos vemos seguramente ya para el año que viene, y seguimos en contacto también conversando a través de justamente todos estos dispositivos que hemos fabricado. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias por su participación. Chao, felicidades. Chao, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Feliz año. Chao, chao, chao. Gracias, gracias. También. Gracias. Feliz año. Chao, feliz año.